Marcos Pineda, en Entérese. Me da mucho gusto saludar y le agradezco que nos haya tomado la llamada. Es un tema de la mayor importancia para el estado de Morelos, para el municipio de Cuernavaca. Alejandra Flores, candidata de Morena y sus partidos aliados a la presidencia municipal de la capital del estado de Morelos. Alejandra, buena tarde, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buena tarde, un gusto saludarlos, un gusto saludar al auditorio. Gracias por el espacio. Alejandra, te buscamos por el tema ya, has hablado al respecto, habías anticipado que se presentaría una impugnación a la elección de la presidencia municipal y ya lo has hecho, ya presentaste la impugnación. Así es, el día viernes los abogados estuvieron presentando la impugnación en nombre, que fue el día que se vence el plazo, que eran los 4 días dentro de la ley, que de lo que marca la ley. Prácticamente lo que nosotros estuvimos impugnando es el principio constitucional de certeza de la elección en el municipio de Cuernavaca. Obviamente este principio de certeza es el que nosotros impugnamos con todos los elementos que teníamos, todas las pruebas contundentes que teníamos, ya que se violó precisamente este principio, que es básico y fundamental en una elección, y evidentemente fue pues muy clara la violación a este principio, y lo documentamos, pero también lo señalamos el día de hoy en la rueda de prensa, lo documentamos en la impugnación, pero el día de hoy lo señalamos, y comentarte que uno de los primeros puntos que nosotros manifestamos fue que se impugnaron 160 casillas, lo cual representa más del 30% de la elección. Obviamente si se demuestra que obviamente así será porque presentamos todos los elementos, son causal de nulidad completa de la elección. Decirte que también hay otro partido que es integrante del Frente, pues también impugnó más de 100 casillas precisamente en ese mismo sentido que nosotros, y fueron los mismos del Frente que llevaron a su candidato, ¿no? Entonces, esto pues no, lo que quiere decir es que no fue un tema personal, no fue un tema nada más de nosotros, sino que fue a todas luces, ¿no? Todo el mundo se dio cuenta del desaseo y la el proceso tan desastroso que se llevó en el municipio de Cuernavaca, lamentablemente, y fueron, te decía, 160 casillas las que impugnamos, con diferentes elementos, iniciando con la instalación de las casillas, ya que decirte que eran las 10:30 y teníamos documentado tan solo la instalación del 42% de las casillas solamente, y eso pues es normal que inicien pues una hora tarde, ¿no? Por cualquier cosa, pero el 42% a las 10:30, es decir, a las 12 del día había el 90% apenas de las casillas instaladas. Es un tiempo que nunca había sucedido. Eso sí no es normal. Otra cosa que también se señaló, es normal decirte que en una elección, quienes hemos estado en diferentes elecciones, pues también nos damos cuenta que de repente puede faltar un funcionario el día de la elección, dos funcionarios, pero no es normal que falten todos los funcionarios de casilla. Es decir, a varias casillas no llegaron ni un solo funcionario el día de la elección, y más aún lo que nosotros detectamos también es que, bueno, si no llega los funcionarios, lo que hacen es pedir a la gente que ya está formada para votar. Obviamente, si tú estás formado para votar, es porque ahí te corresponde votar, porque perteneces a esa sección. Y lo que se detectó es que en cerca de 70 casillas, los funcionarios que no fueron insaculados, es decir, que fueron sacados de las filas, no correspondían a la sección en la que estaban participando, es decir, que no tendrían por qué haber estado formados ahí, sin embargo lo estaban, y sin embargo fueron funcionarios de casillas. Posteriormente también hubo pérdida de más de 90 paquetes, lo señaló la misma presidenta, que había un extravío de 90 paquetes en Cuernavaca. Sin embargo, a lo largo del proceso del conteo, pues se detectó que no eran 90, eran muchísimo más paquetes. Fueron llegando los paquetes por diferentes formas,
ya sea lo llevaba alguna persona en su vehículo después de 1 o 2 días, otros fueron encontrados en domicilios, otros fueron encontrados en diferentes colonias, otros ni siquiera tuvimos la información de cómo fueron encontrados, porque simplemente se votó y se aprobó el no otorgarnos esa información, el cómo habían aparecido los paquetes, en dónde habían estado, quién los había entregado. Entonces, buenas tardes. Entonces, pues eso obviamente, ¿qué significa? Que se perdió totalmente la cadena de custodia, que es uno de los elementos principales para la anulación de una elección también, o la anulación de diferentes casillas. Es normal que de repente en el conteo final haga falta un acta, no sé, puede pasar que un paquete, pero pues al final fueron más de 90 paquetes los que estuvieron, que no sabíamos en dónde estaba, ¿no? Decirte que todavía el día domingo, es más, es decir, 8 días después de la elección, todavía estuvieron llegando paquetes, todavía se estuvieron recibiendo paquetes en el Consejo Municipal, y al final, el día domingo se citó al candidato del frente porque había una urgencia de entregar la constancia, cuando aún ni siquiera se concluía el conteo, se le cita a las 11 y para darle su constancia de mayoría cuando ni siquiera se había concluido el conteo, pero ni siquiera encontraban 30 paquetes. Habían desaparecido 30 paquetes. Entonces fueron casi las 5 de la mañana, se tuvieron que retirar los que iban por su constancia. Hubo receso. Al regresar del receso, comentarte que pues resulta que ya estaban computadas esas actas, ¿no? Eran actas que habían aparecido pero sin los paquetes, es decir, pues sí, encontraron el acta, pero no había nada que respaldara esa acta. Al final las computaron, hubo todavía cerca de 10 actas y paquetes que definitivamente no aparecieron y no las computaron en cero, es decir, debieron haberle marcado en cero esas casillas, sin embargo, ellos marcaron que habían computado el 100% de las casillas, lo cual es totalmente falso. Es decir, todas estas irregularidades, bueno, aparte también, por ley, la ley marca que todos los paquetes electorales tienen que estar resguardados en una bodega sellada con la firma de todos los representantes, y no sucedió en el Consejo Municipal. Todos los paquetes electorales estuvieron en una casa que no tenía las condiciones para ser Consejo Municipal en primera, y estaban por toda la casa. Había paquetes en las escaleras a la salida de ese domicilio, había paquetes pues cerca de un baño que tenía una ventana hacia la calle, es decir, no había la certeza del cuidado de esos paquetes electorales. Todo esto está documentado con videos, con fotografías, con todos los elementos necesarios para la autoridad judicial, para que ellos sean los que evalúen y tomen la mejor determinación, pero con todos los elementos que nosotros les estamos entregando. No es un tema personal, no es un tema pues de resultados. Lo que nosotros estamos impugnando es la violación a la certeza de la elección que se llevó a cabo en el municipio de Cuernavaca, la cual se violó claramente. Bien, estamos hablando con Alejandra Flores, Ale Flores, candidata a la presidencia municipal de Cuernavaca por Morena y sus partidos aliados. Bien, a lo largo de este proceso electoral y particularmente el día de la jornada electoral, pudimos saber e incluso se fue documentando todas estas irregularidades, cosas que llamaban mucho la atención, el desastre que había en el programa de resultados electorales preliminares, ¿no? Que decía una cosa, pero no cuadraban las cifras entre lo que reportaban con las casillas que realmente se habían computado, en fin. Bueno, pues todos esos elementos ya están integrados. ¿Qué te dicen los abogados? ¿Qué alcance puede tener? ¿Es factible, es probable que se pudiera anular la elección de Cuernavaca? Y en el caso de que así lo decidieran en el Tribunal Electoral, en los tribunales electorales, ¿qué sucedería? ¿Habría una nueva elección? ¿Qué pasaría, Alejandra? Efectivamente, fíjate que una situación, es muy difícil que suceda el tema de la reposición de una elección. Cuando nosotros platicamos con varios abogados, lo primero que decían es prácticamente imposible. Cuando ellos revisan todos los elementos con los que se contaban, cambia completamente la percepción de todos y cada uno de los abogados que participaron en este recurso de impugnación,
y todos existen todos los elementos, no hay un solo elemento que haga falta, ¿no? Para esta resolución. Se entregan todos estos elementos. Efectivamente, digo, nosotros estamos esperando a que el tribunal... Hay tiempos, por supuesto, hay tiempos. Tienen que resolver primero las impugnaciones para el Congreso local, posteriormente para la gubernatura, y al final es el tema de los ayuntamientos. Obviamente hay que esperar los tiempos para que resuelva el tribunal. Y efectivamente, digo, pueden pasar dos cosas, que ellos revisen la anulación de esas casillas que nosotros presentamos y que pueda revertir el resultado, pero sin embargo puede también determinar los tribunales que sí se anule la elección y se repita nuevamente. Obviamente sí se sentaría un precedente en el estado de Morelos, porque, híjole, quienes hemos vivido procesos electorales, pues nunca habíamos visto esta situación, ¿no? Y bueno, estamos totalmente convencidos y los abogados están convencidos de que hay todas las posibilidades de que se resuelva este recurso de impugnación a favor nuestro. Bien, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda. Como tú lo has dicho, esto lleva sus tiempos y muy probablemente haya que esperar un tramo pues más o menos largo una vez que se desahoguen las otras impugnaciones que tendrán que resolver los tribunales. Pero lo que haya que comentar, lo que haya que decir, lo que haya que compartir con el auditorio, ya sabes que tienes los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias, siempre agradecer el espacio que nos han brindado a lo largo de todo este proceso electoral, desde el inicio de la campaña, durante la campaña y todavía posterior a la campaña. Agradecer siempre a tu auditorio que estén atentos a esta situación en el municipio de Cuernavaca, porque no es cosa menor, es la capital, y el dejar que sucedan estas anomalías es sentar precedente para que la autoridad pueda hacer lo que quiera, ¿no? Por hacer cambiar la decisión y la voluntad de la gente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a luchar, porque no vamos a permitir que hoy se sienta el precedente de tanta corrupción en las autoridades judiciales locales. Bien, pues muchas gracias Alejandra Flores, Ale Flores, candidata a la presidencia municipal, porque pues hasta que no termine el proceso electoral y no se resuelvan las impugnaciones, tú sigues siendo candidata. Muchísimas gracias, un abrazo y un saludo al auditorio y por supuesto estaremos informando de lo que suceda. Gracias. Buena tarde, hasta luego.